días. Hoy visitamos de nuevo el Instituto de Educación Secundaria Elcano, precisamente para seguir dando difusión al proceso de presupuestos participativos dentro de la selección de 56 centros, 13 de ellos institutos, y más de 21.000 alumnos que están llamados a votar y a decidir sobre lo que quieren, a lo que quieren que se destine el presupuesto participativo, lo que quieren que sea una mejora, por supuesto, en su centro y en su instituto en esta edición de los presupuestos participativos. Dentro de los presupuestos participativos existe un periodo de aprendizaje muy importante para que desde bien pequeños en los centros y en los institutos aprendan de la importancia de tomar parte en las decisiones del centro, de mejorar, por supuesto, la calidad del centro educativo y de seguir invirtiendo más recursos en todos los centros escolares del municipio de Cartagena. Este año hemos seguido mejorando, ¿no?, la partida presupuestaria, porque somos conscientes de la importancia que tiene para los centros y de las múltiples mejoras que han conseguido gracias a esas cantidades y a esas votaciones que han hecho los propios alumnos. Sé que fuimos pioneros y somos un referente que sí que se está exportando a otros ayuntamientos. Siendo muy importante la aportación económica que esto supone para los centros, que tan necesitamos estamos, lo que me gustaría es destacar la parte educativa de este proyecto. La participación democrática, la educación y la participación democrática de los alumnos en este procedimiento tan importante, en la que ellos se implican desde el principio preparándolo todo, y que todo ello va encaminado al día de hoy, donde todos los alumnos optan por sus preferencias, pero sobre todo en lo que supone, ya os digo, de participación democrática. Pues lo que se va a votar hoy va a ser la megafonía, una zona de relax y lectura con pubs, que va a ser en la biblioteca, un esqueleto humano, fuentes para el exterior, para el patio, balanzas para el laboratorio de química, bancos de hormigón y relojes de pared para las aulas. Creo que hay una predilección por la megafonía, porque al final es algo que dinamiza mucho el centro. A la hora de la entrada, entre clases, se puede poner música, se pueden dar anuncios. Entonces, es verdad que al final todo el mundo lo puede disfrutar paralelamente. Y bueno, yo la verdad es que como coordinadora lo que os puedo decir, el grupo motor, que es el que más ha gestionado el proyecto todo el año, pues que dinamiza mucho el centro, que es muy motivador, se meten de lleno y al final es una experiencia muy enriquecedora y mucho trabajo y se disfruta mucho. Estamos encantados.